Alianza Lima busca fichar a Gabriel Costas. Luis Avíncula estaría cerca de dejar el Rayo Vallecano en enero. Inglaterra o Italia sería su destino. Nuevo pretendiente para Cristian Cueva. Emelec lo busca para la Copa Sudamericana 2020. Estas noticias y más en nuestro noticiero de hoy, 20 de diciembre. Comencemos. Gabriel Costa no la pasa nada bien en tierras chilenas y el entorno del futbolista ha comenzado a escuchar diversas ofertas. Ante el deseo del futbolista por no continuar en el Colo-Colo, con miras al 2020, inclusive el volante de la selección peruana no se presentó al primer entrenamiento que realizó el cacique este viernes bajo la dirección técnica de Mario Salas. Aunque el Colo-Colo no está dispuesto a dejar en calidad de libre a Gabriel Costas, tiene contrato hasta finales del 2022. El entorno del futbolista trabaja en la posibilidad de negociar un préstamo y en Alianza Lima están dispuestos a pagar por ello sin cometer locuras para afrontar con mayor ilusión la Copa Libertadores 2020. Sí, Gabriel Costas es una posibilidad y es del agrado de Pablo Bengoechea. No podemos ahondar nada más al respecto porque es un tema delicado, pero sí hay interés del club, confirmó un directivo de Alianza Lima en diálogo con Depor Perú. Por otro lado, nuevos aires con el mercado de fichajes de enero cada vez más cerca. Las transacciones y acuerdos entre equipos por sus jugadores se convierten en el pan de cada día de las redacciones, y esta vez Luis Avíncula es quien podría cambiar de rumbo para lo que resta de la temporada, teniendo en cuenta que no la pasa nada bien en el equipo Rayo Vallecano. Según información del periodista Francis Aguilar, el de Mundo Deportivo, el lateral peruano es del interés de equipos de Inglaterra e Italia. Si bien es cierto que no se mencionan nombres de clubes en cuestión, Advíncula se quedaría en Europa por una temporada más, al menos hasta que resuelva su futuro. Por otro lado, Cristian Cueva tiene nuevo pretendiente. Prensa ecuatoriana apunta que Emelec está tras los pasos del volante peruano y gestiona con Santos Fútbol Club el préstamo del futbolista nacional por todo el 2020. Aladino gusta en la directiva eléctrica, que busca un mediocampista con sus cualidades. Sin embargo, el principal obstáculo es el tema económico. Emelec puede realizar el esfuerzo para conseguir su préstamo, pero tampoco está dispuesto a derrochar dinero por el peruano. El Pexie pretende vender a Cueva, ya que no está en sus planes cederlo a préstamo. Quieren recuperar lo invertido en su fichaje. Esto podría elevar su cifra para salir del Sao Paulo e impedir que los ecuatorianos consigan tenerlo para la próxima temporada. Por otro lado, noticias cortas. Directivo de la César Vallejo, estamos cerca de fichar a Cristian Ramos, el ex defensa de Universitario de Deportes. Está cerca de llegar al equipo que dirige Chemo del Solar, César Vallejo. Cristian Benavente, convocado para el duelo entre Nantes y Anger por la Liga 1. Benavente seguirá teniendo la oportunidad de mostrarse con la camiseta amarilla en la siguiente fecha de la Liga 1 francesa. Adrián Balboa buscará nacionalizarse para jugar con la selección peruana. Atacante de Alianza Lima espera poder iniciar sus trámites en el 2020 y así tentar un espacio en la selección peruana. Roberto Mosquera no continuará al mando deportivo binacional en el 2020. El poderoso del Sur anunció que Roberto Mosquera no será el director técnico del equipo en el 2020. Rodrigo Cuba no está en los planes de Pablo Bengoechea y no continuará en Alianza Lima en el 2020. Bueno, muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense. Chao, hasta luego.